Una de las razones más importantes para una compañía es el color o los colores que utilizan para identificar su marca. El color puede ser la única razón por la que alguien compra un producto. Esto ha sido aprovechado muy bien por los diseñadores y los especialistas en marketing. Por eso hoy, a continuación, te presentaré la curiosa razón por la que estas marcas eligieron sus famosos colores. Número 5. Coca-Cola. ¿A quién no le gusta este refresco? Tiene un sabor tan exquisito que varios caen ante él. ¿Pero te has preguntado por qué eligió sus colores? Muchos piensan que el color rojo y blanco, Coca-Cola busca identificarse con Papá Noel por la felicidad que transmite este personaje, pero nada más lejos de la realidad. En la década de 1890, la compañía empezó a pintar sus barriles de color rojo para que los agentes de aduana pudieran distinguirlos de los barriles con alcohol. De hecho, la primera revista que editó la compañía se llamaba El Barril Rojo. Número 4. Google. ¿Cuántos no conocen esta herramienta cibernética, ya que muchos de nosotros lo utilizamos a diario? Se sabía que los colores surgieron de las piezas de Lego, ya que los fundadores de Google son grandes aficionados a este juguete. Sin embargo, Ruth Kedar, la diseñadora del logotipo de Google, eligió sus colores porque transmiten alegría. Se eligieron los colores primarios para las letras, pero en lugar de seguir en el orden del patrón del color, pusieron un color secundario en la L para dar a entender que Google no seguía las reglas convencionales y establecidas. Era definitivamente una empresa innovadora. Número 3. Yahoo. ¿Cuál es el origen del color morado de Yahoo? Como el fundador de Yahoo, David Filo, quería renovar las paredes de su oficina en 1995, salió a comprar pintura. Existen dos versiones diferentes de la historia. La primera cuenta que Filo notó que una tienda cercana vendía pintura de lavanda a precio rebajado. La otra es que pensó que la pintura era gris, pero con la luz fluorescente de la oficina se veía morado. Número 2. Starbucks. Si Starbucks era café, ¿por qué cambió de color? El gigante del café ha estado presente desde la década de 1970. En ese entonces, el logo de Starbucks era una imagen café de una ilustración en madera que mostraba a una sirena topless de la mitología griega. La compañía ha pasado por interpretaciones más modernas y conservadoras de su logo. Desde finales de los 80, Schulz modificó la imagen de Starbucks uniendo su logo en el del Journal para finalmente dejar las versiones más simple en blanco y verde que se ha usado desde 2011. Número 1. Facebook. Claro, una de las redes sociales más conocidas no se podía quedar atrás, y es que su color es muy llamativo. Facebook es azul porque el fundador de esta red social es daltónico. Eligió el color azul de la página porque le ayudaba con su daltonismo, incapacidad para distinguir los colores rojo y verde. Además le hacía sentirse bien, ya que el color que mejor ve es el azul.